Ok, buenas noches. Empezamos. Lección 4, presente perfecto, pasado simple, parte 2. Ayer vimos la parte 1, hoy día vemos la parte 2. Son 6 diapositivas, no te voy a quitar mucho tiempo. Con estas 6 diapositivas vas a conocer mucho más del presente perfecto, I have done, si uso el verbo do, y del pasado simple, I did, si uso el verbo do. Empezamos, son las 9 en punto, comencemos. Primera diapositiva, mis estimados. Habíamos dejado la acción en el acápite 7, ahora vamos a pasar al acápite 8. Dice, usamos el presente perfecto cuando hablamos acerca de algo que ocurrió en un lapso de tiempo hasta el presente. Y usamos el pasado simple cuando hablamos acerca de algo que ocurrió en un tiempo particular y terminado, ojo, terminado, un tiempo particular, pero que ya está acabado cuando estamos hablando. ¿Cuándo es que está acabado ese momento, profesor? Cuando estamos hablando, ¿ok? Si este evento particular ya terminó en el momento en que tú y yo estamos conversando, pues es un tiempo acabado. Por lo tanto, usaremos siempre el presente simple. Y vamos a usar el presente perfecto para un lapso de tiempo hasta el presente, ¿ok? Entonces, vamos a chequearlo con los ejemplos. Yo sé que a ti te gustan mucho los ejemplos. Empezamos. Science has made many major advances this century. ¿Qué significa eso? La ciencia, estamos usando el verbo make, que significa hacer. Que significa hacer. Has made sería la conjugación correcta para el presente perfecto, ha hecho. Permíteme un ratito. Ok. Entonces, la ciencia ha hecho muchos avances importantes este siglo, this century, siglo, century, advances, avances, major, importantes, many, muchos. Entonces, la ciencia ha hecho muchos avances importantes este siglo. ¿Por qué usamos presente perfecto? Porque la ciencia continúa haciendo avances hasta este momento, hasta este siglo. El siglo continúa, siglo XXI, obviamente, ¿no? Entonces, a pesar de que el siglo XXI tiene pocos años, la ciencia ha hecho muchos avances. ¿Y por qué usamos el presente perfecto? Porque el siglo no ha terminado. Continuamos todavía. Y la ciencia, sobre todo, va a seguir haciendo avances. ¿Ok? Por eso es que usamos el presente perfecto. Ahora, ¿cuándo usaríamos, en este caso, en un ejemplo similar, el pasado simple? Con el mismo verbo, make. Para empezar, el mismo verbo se conjuga como made. Su forma es made. No le agregas una D al final, sino que cambia la forma. M-A-D-E. Y dice así. Scientists made some fundamental discoveries in the 18th century. Los científicos hicieron fundamentales descubrimientos en el siglo XVIII. Revisa el acápite que te acabo de decir. En un tiempo particular y terminado. ¿Ok? Tiempo particular y terminado. Tiempo particular, siglo XVIII. ¿Está terminado? Sí. Los años de siglo XVIII sería de 1700 a 1800. Ya está terminado este lapso de tiempo. Entonces usamos el pasado simple. Perfecto. Siguiente. He puts to good use things that other people have thrown away. ¿Qué verbo estamos usando aquí? Throw away, que significa botar, disponer a la basura. Así como este programa que tú todas las veces lo dispones a la basura, ¿ok? Entonces, he puts to good use things, él usa, digamos, o reusa cosas that other people, que otra gente, has thrown away, ha botado. ¿Por qué usamos el presente perfecto? Porque esta persona, este he, un él, todavía sigue haciendo esta actividad. La gente sigue botando sus cosas y él sigue reusándolas. Como es una actividad que no ha terminado, mientras te estoy hablando, voy a usar el presente perfecto. Pero veamos el uso de throwaway para una situación en la que el evento ya terminó y no está conectado con el presente. Por ejemplo, I threw away most of my old books when I moved house. Es cierto, yo me he mudado muchas veces de casa, pero jamás haría
lo que ha hecho este AI del ejemplo, que sería botar la mayoría de sus libros viejos. Dice el ejemplo, I threw away, profesor, no dice throw, claro, porque threw es el pasado de throw, ¿correcto? Eso es, I threw away, boté most of my old books, la mayoría de mis libros viejos, when I moved house, cuando me mudé de casa. La situación en la que tú te mudaste de casa ya pasó en el tiempo, ya terminó. No tiene ninguna conexión con el presente. Por lo tanto, usas que pasado simple. Claro. Siguiente, siguiente. Y mientras tanto, mandamos unos saluditos a esa gente fiel al castigo. Por ejemplo, Julio César Lapa Pichihua. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Julio César. Gracias. Solo voy a tomar 20 minutos de tu tiempo para que aprendas inglés, al menos el pasado, el presente perfecto y el pasado simple. Gracias por estar ahí. Carlitos Mesa, buenas noches, profesor. Buenas noches, Carlitos Mesa. Good night. How are you? Take a seat over there. Ok. Manhide. Y continuamos, seguimos, seguimos. 8.1. Esto se desprende del tema 8 que acabamos de ver, que les he presentado. Entonces, 8.1. ¿Qué dice 8.1? Cuando reportamos, cuando tú le vas a contar a alguien, reportar es contarle a alguien que alguien ha inventado, producido, descubierto o escrito algo recientemente, ojo, ojo con esta palabra, recientemente, y es más, me voy a revelar para que quede en tu clase cuando lo estudies en los vídeos que van a quedar en el canal, vamos a ponerlo con rojo para que quede bien claro. Ay, 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 listo. ¡Listo! Ahora sí, cuando reportamos que alguien ha inventado, producido, descubierto o escrito, o lo que tú te imagines, algo recientemente, o sea, está muy conectado con el presente, vas a usar que el presente perfecto. Y cuando vas a hablar acerca de algo que se ha inventado, producido, descubierto o escrito en un pretérito más distante, o sea, en un pasado que ya terminó y que no está conectado con el futuro, vas a usar el pasado simple, similar. Esto es muy similar a lo que te he comentado en el acápite anterior. Entonces, veamos. Scientists have discovered that all over the world, millions of frogs and toads are dying. ¿Qué verbo estamos usando? Discover, que significa descubrir. ¿Cómo se traduciría esta oración? Los científicos, scientists, have discovered that, han descubierto que, all over the world, alrededor del mundo, millions of frogs and toads are dying. Millones de ranas y sapos están muriendo. Entonces, ¿por qué ha usado, profesor, se ha usado el presente perfecto en esta oración? Porque los científicos, porque estas ranas y estos sapos todavía están muriendo. Y los científicos han descubierto esta tendencia mortal, digámoslo así. Entonces, es un descubrimiento reciente, ¿ok? Reciente. Las ranas y los sapos son animales que aún nos acompañan y están muriendo, según esta declaración, ¿no? Se están extinguiendo rápido alrededor del mundo. Por lo tanto, este es un hecho descubierto por los científicos recientemente. Como ha sido recientemente, usas el presente perfecto. Y la forma del discover, descubrir, es simple. Le agregas una ED y listo, se acabó. Y le agregas el have porque scientist equivale a they. Y cuando tienes el pronombre they, usas have, no has. Entonces sería scientists have discovered. Otro. Ahora con el pasado simple, checa. It is often said that Hernán Cortés discovered Mexico in 1519. Se dice a menudo que Hernán Cortés discovered, descubrió, entre comillas, between quotation marks, comillas es quotation marks, México en 1519. 1519 ha pasado hace casi más de 400 años. Oh, ya va a ser ya 400, 501, 601 años. 601, 501, ¿verdad? 500, ya a sumar, ya van a ser ya más, son más de 500 años. Entonces, es un tiempo que ya terminó. Como ya terminó, no es algo que está conectado con el presente, vas a usar el pasado simple. So, it is often said, a menudo se dice, que Hernán Cortés discovered Mexico in 1519. Descubrió México en 1519.
Otro ejemplito comparativo, esta vez vamos a usar el verbo invent, que significa, eso es, inventar, inventar. So, two school children have invented a device for moving large objects up flights of stairs. En Gran Bretaña, porque en mi inglés, yo he aprendido el inglés de ambas fuentes, fuentes británicas y fuentes inglesas, y fuentes americanas. Y cada vez que yo me refiero a escaleras, uso flights of stairs, que son escaleras, pero es el modo en que se dice en Gran Bretaña. En Estados Unidos solamente dirías stairs, la primera. ¿Ok? Stairs. Esto es escalera, bueno, aquí es flights of stairs, peldaño de escaleras, aunque suene redundante. Entonces, dos estudiantes, school children, niños de colegio, dos estudiantes o dos escolares have invented, han inventado a device, un objeto o una maquinaria for moving large objects up. Aquí el verbo es moving up, para mover grandes objetos hacia arriba por medio de escaleras. ¿Ok? Entonces, como es un reinvento reciente, se ha reportado seguramente esto, alguien ha leído una noticia. Como es algo que está conectado con el presente, que tú estás leyendo y que estos niños todavía viven, y de repente ahora están promocionando este invento, usas el presente perfecto, porque está directamente relacionado con el presente. Have invented. Y ya ves que el pasado, la forma de convertir el invent al pasado es solamente agregándole ed. Listo, es un verbo fácil. Chinese craftsmen invented both paper and printing. Nosotros sabemos que los chinos artesanos, los artesanos chinos, craftsman es artesano, craftsman es artesanos, ojo con eso. Entonces, Chinese craftsmen son los artesanos chinos, inventaron el papel y la imprenta. ¿Y cuándo lo inventaron eso? Hace muchísimos años, siglos atrás. Por lo tanto, usamos el pasado simple, así de concreto. ¿Qué te pareció? Chévere, ¿verdad? Nueva gente se está incorporando, nuevas personas. Vamos a mandar otros nuevos saludos antes de continuar con el 8.2. A ver, ¿quiénes están? Jorge Cabanillas. Buenas noches, profe. Buenas noches, Jorge Cabanillas. Yang CG, mejor que Open English. Y se ríe. ¿De sarcasmo? ¿Será verdad? Bueno, igual, gracias, Yang, por tu comentario. Julio César Lapa Pichigua está con los lentes, eso quiere decir que está atento a la transmisión y tomando notas, quizá. Aquí hay un comentario graciosillo del señor el pez lenguado. Oye, mano, ¿qué fue con tu chullo? Ya no parece ese queco. Bueno, no voy a repetir eso. ¿Qué más dice por aquí? Edison Javier, hola Edison, ¿qué tal? Oh, mi Lord Cholo Oculto, ponte una de Centella, pues hace tiempo que no la pones. Sí, las cumbias, esta de Centella, voy a ponerlas cuando dé las palabras finales de esta clase, ¿ok? Entonces, aguarda ahí, Edison, ya vamos a terminar y te voy a poner tu centellón. Más bien, dime, ¿qué quieres de Centella? ¿Qué quieres? Carlitos Mesa, profe, pasado simple, aumentarle de, sí, a la mayoría de verbos regulares como invent. Estás viendo que le agregas ed, invented. Otro, discovered, le agregas ed. Pero no todos los verbos tienen un pasado simple, así de simple, digámoslo así. Por ejemplo, throw. Throw es echar. El pasado no es throw, es threw, totalmente distinto. En vez de la o, le cambias por una e. Julio César Lapa Pichigua se ríe, XD dice. Entonces continuamos con la clase. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ya está. A veces hay muy poca diferencia en el sentido principal de la oración si pensamos en algo que está sucediendo en un lapso de tiempo hasta el presente o en un momento particular y terminado en el pasado. ¿Qué quiere decir con este trabalenguas? Que muchas veces, por el contexto, mira, en los temas que hemos tocado anteriormente, el contexto está claro. Hay una actualidad. Por ejemplo, los niños que acaban de inventar algo, que lo has leído en el periódico, que está totalmente relacionado con el presente, y hay una inactualidad, digámoslo así, hechos históricos que ya tú sabes que han terminado hace muchísimo tiempo, donde es claro el uso del presente perfecto y el pasado simple. Pero van a haber situaciones en las que la diferencia entre usar el presente perfecto y pasado simple son
muy pequeñas y todo va a depender del contexto. Por ejemplo, te lo explico. The research is now complete and the experiment was a success. O podrías decir, the research is now complete and the experiment has been a success. Estamos usando el verbo be, que es ser o estar. Si lo usamos en su forma de pasado simple, ponemos was, ¿ok? Fue. Y si lo usamos en la forma del presente perfecto, has been, ¿ok? Ahí lo tienes marcado, escrito, en ambas formas. Y ahora, ¿por qué el sentido de la oración no cambia? Se usa pasado simple, presente perfecto, porque quizás tiene que ver con el contexto. Habla de una investigación, dice the research, la investigación is now complete, está ahora completa, y el experimento, and the experiment was, oh, was a success, y el experimento fue un suceso o ha sido un éxito. Success es éxito. Entonces, de repente es un experimento muy reciente. Si es muy reciente, puedes usar has been. Es un experimento que tú estás haciendo con tu colega, quizás, o ha sido hecho hace un año. Entonces, la diferencia no está tan presente. La conexión con el presente quizás es muy vaga, pero hay una conexión presente. Entonces, el sentido no va a cambiar si usas el pasado simple o el presente perfecto en este tipo de casos. Otra. Does it concern that you failed the test? Imagínate que estás con tu brother y él acaba de fallar su examen. No ha pasado el examen. Si tú le dices en pasado simple o en presente perfecto, no va a haber ninguna diferencia. Porque mira, imagínate, ¿qué tal si la conversación ocurre, tu amigo ha fallado el examen o ha desaprobado el examen? Déjame buscar algo antes para estar más tranquilo. Voy a poner mi colección de doble 9 del 92. ¿Qué te parece? Vamos a empezar con... Social Distortion, Bad Luck, ¿ok? Y le voy a poner el mixer para que no se detenga esta vaina. Ahora sí. Ya. Imagínate a tu amigo, tú y tu amigo conversando, y sabes que tu amigo, en este caso, ha reprobado el examen hace un año. ¿Ok? Y ha sido un examen muy importante, pero hace 6 meses que ha reprobado el examen. 6 meses, pongamos. Entonces yo le pregunto a mi amigo que acaba de desaprobar su examen hace 6 meses, ¿Does it concern you that you failed the test? ¿Te preocupa? ¿Does it concern you that you failed? Estamos usando el verbo fail, solo le agregas una ed y se convierte en el pasado. Y si quieres el presente perfecto, le agregas el have o el has. ¿Does it concern you that you failed the test? ¿Te preocupa que haya, te preocupa haber fallado el examen? ¿Desaprobado el examen? ¿O le puedo preguntar como si fuera un hecho reciente? Porque veo que aún anda preocupado, han habido conexiones con el presente. Entonces le puedo decir, ¿te preocupa que hayas fallado el examen? Entonces no va a haber diferencia en estos casos muy reducidos y casi presentes si usas el presente perfecto o el pasado simple. Otro, I'm sure I read somewhere that he died in a plane crash. Ojo, aquí quiero explicarles cómo funciona el verbo read, que significa leer. Read, todos los conocemos, acá está, read. En indicativo, cuando es leer, cuando significa leer en el presente, se pronuncia read. Pero si lo quieres usar en el pasado, ya sea presente perfecto, pasado simple, la escritura de read va a ser la misma, read, pero se va a reconocer en la pronunciación. Lo vas a pronunciar como si fuera el color rojo, red. Entonces, acá estás hablando de un pasado. I'm sure I read, estoy seguro que yo leí, I read, no read, I'm sure I read somewhere that he died in a plane crash, que murió, que este pata murió en un accidente de avión. O, como quizás la lectura que has hecho de este incidente no está tan lejana en el pasado, puedes usar I have read. I'm sure I have read somewhere. Estoy seguro de que he leído en algún lado that he died in a plane crash, que murió en un accidente aéreo. ¿Ok? Perfecto. 9. Y veo ahí más conectados. A ver, vamos a dar un saludito antes de pasar y vamos a terminar. Estamos en la lámina 5, son 7 láminas. Solo te pido unos minutitos de tu tiempo, por favor, para que todos aprendamos inglés. Hay muchos a los que no les gusta o tienen algunas opiniones con respecto al idioma inglés y quizá a la cultura americana, pero en estos tiempos, si tú vas a coger una carrera, es importante, profesional, técnica, es importante que conozcas este idioma porque te puede abrir muchas puertas si quieres
Recuerda que los adelantos, ahora lamentablemente nuestros gobernantes no hacen nada para que Perú sea una potencia en cuanto a adelantos tecnológicos. Eso es una cosa que nosotros tenemos que preocuparnos para que nosotros algún día podamos liderar esos cambios. Mientras tanto, hay que conocer este idioma que te va a abrir muchas puertas. Buena, profe, dice Jorge Cabanillas. Gracias a ti más bien. Buena, Jorge, por estar ahí. Antonio UPN dice, yes. Carmen Fernández, madre mía, ¿cómo estás? Excelente pronunciación, gracias, mami. Hago lo mejor que puedo. Joel Salazar, el himna dice que le gusta el himna. Antonio UPN, ¿cómo sería? Ya fue mi ex, se está quejando. Ashley Mendoza Morales, hola, profe, buenas noches. ¿Qué tal, Ashley? ¿Cómo estás? Ya vamos a terminar, no se preocupen. David Vega, Cholo Oculto, tú eres el que hace tutoriales de cómo ir a las casas estas de diversiones. No, 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 pero voy a incursionar seguramente. Profe, y su chullo, dice Anthony UPN. Acá hay una pregunta. Julio César Lapa Pichigua, ¿cómo sería el verbo estar en el futuro? Ojo, estas clases las voy a hacer todos los días y vamos a aprender también los tiempos futuros. Pero te adelanto que el verbo estar o ser en el futuro sería be, ¿recuerdas? Be es el verbo estar en es el verbo ser, estar, be, se pronuncia be. Y si lo quieres emplear en el futuro, le agregas el auxiliar will, Will, como el nombre de Will Smith. Entonces sería will be. Si escribes will separado, be, ya estás usando el futuro, mi estimado Julio César. Así es, teacher, dice Julio César, gracias. Ay, 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 Richard Camposano, sí, justamente lo que le está explicando. En este caso le está diciendo, I will be, yo seré. Y puedes usar, you will be, they will be, he will be, she will be, they will be, no cambia. Así lo uses con todos los pronombres. Edison Javier dice, ¿cómo se dice casa de prostitución en inglés, mi lord? Puedes decirlo, se me ocurre Hooker House, la casa de las prostitutas, Hooker House. Pero ya ves que no soy muy partidario o muy asiduo de estos lugares, por lo tanto no tengo el nombre, pero te lo averiguo para la próxima clase. Pero se me ocurriría un buen nombre de Hooker House. Profe, más ejemplos, please, dice Anthony UPN. Claro, ustedes bríndenme sus preguntas y yo le doy más ejemplos. Ya empezamos. Ay, ay, ay. Esta es una, Lucha Campuzano, Whore House. Hooker es un nombre para prostituta. Whore es otro nombre también. Whore House. Muy bien, Richard Camposano. Estamos bien, estamos bien. Sigamos, sigamos. Ya vamos a terminar la clase. Faltan dos láminas. Entonces dice: ¿podemos usar el presente perfecto o el pasado simple para hablar de acciones o eventos repetidos? ¿Ah? Primera oración te dice que para eventos o acciones repetidas podemos usar ambos tiempos. Pero acá viene la diferencia. Si usamos el presente perfecto, vamos a estar sugiriendo que la acción o evento podrían ocurrir de nuevo. Ojo, ¿eh? Si tú vas a usar el presente perfecto, quiere decir que esa acción todavía podría repetirse. Y vas a emplear para enfatizar esa repetición probable frases como so far o up to now. So far es, no le encontraré una traducción precisa, es que el inglés, bueno, con el contexto te lo voy a traducir. Up to now es hasta ahora. So far es hasta el momento, digamos algo así. Pero se traduce mejor o tienes una noción más clara cuando veas el contexto. Ya vamos a entrar en ello. Y si usamos el pasado simple, se sugerirá que la acción o evento están terminados y no ocurrirán de nuevo. Ojo con esto. Por ejemplo, con los ejemplos van a quedar claros. Timson has made 13 films and I think her latest is the best. ¿Qué verbo estamos empleando acá? Make. Hacer. Make, hacer. ¿Quieres pasarlo al pasado simple, al presente perfecto? Cambia. No le vas a poner una D al final, sino que se va a reestructurar como made, made, made. Entonces, la primera oración dice, Timson has made 13 films and I think her latest is the best. Timson, al parecer, por el pronombre her, es el apellido de una mujer. Timson ha hecho 13 películas, 13 films. And I think, y yo pienso, her latest, su última película is the best, es la mejor. ¿Por qué he usado el presente perfecto? Porque Timson, esta directora de cine, todavía no ha muerto. Y según las declaraciones que he escuchado, todavía va a hacer más películas. Quizá está en sus 40, tiene mucha vida por recorrer y muchas películas por hacer.
como Timpson todavía está viva y se escucha que va a seguir en carrera, entonces uso el presente perfecto porque sus películas todavía no han terminado. Son 13 por ahora, pero van a ser quizá 14, quizá 15, no se sabe. Entonces usas el presente perfecto porque la acción o evento repetido podría ocurrir de nuevo. En este caso, ¿qué? Hacer películas. La siguiente. Timpson, ahora mira la diferencia con el pasado simple. Timpson made 13 films before she was tragically killed in a car accident. Oh, no. Dice, Timpson hizo 13 películas antes de que ella muriera, killed tragically, trágicamente, en un accidente automovilístico. Car accident. Entonces, ¿por qué usas el pasado simple? Porque Timpson ya murió, ya no va a hacer más películas. El hecho de hacer películas, que es el evento que se podría repetir, está confirmado que no va a volver a ocurrir porque la productora o directora falleció. Por eso usamos el pasado simple. Es un evento, en este caso el de hacer películas, que ya no se va a repetir. Siguientes dos ejemplos para comparar. Esta vez, represent, que significa representar. Representar, represent. ¿Quieres pasarlo al pasado o al presente? Fácil, le agregas una ed y listo. Y lo vas a pronunciar como represented. Represented, que la ed se sienta. Represented. So, Lee has represented his country on many occasions and hopes to go on to compete in the next Olympics. Lee ha representado a su país on many occasions, en muchas ocasiones, and hopes y espera to go on, continuar, to compete, para competir in the next Olympics, en las próximas Olimpiadas. Entonces, Lee todavía es quizá un muchacho, un atleta en sus 15 o 16, por primera vez, no, ya on many occasions, entonces quizá ya está en sus 20, y ha representado a su país, a pesar de 20 años, en muchas competiciones, y todavía le queda mucha carrera, digamos 10 años más quizás, imaginemos que es un corredor, todavía para demostrar su talento. Entonces usamos el presente perfecto porque Lee todavía está activo y las veces que va a representar a su país todavía van a continuar. Entonces usamos el presente perfecto. Pero ¿qué pasa si Lee ha decidido retirarse? Si ya no va a seguir en carrera, ya tiene 30 años y ha dicho ya no voy a seguir corriendo. Entonces usas el pasado simple porque es una etapa que ya terminó. Bueno, como en el ejemplo que continúa. Lee represents his country on many occasions. Lee representó su país en muchas ocasiones, but was forced to retire after an injury, pero se vio forzado a retirarse luego de una lesión. ¿Te das cuenta? La lesión truncó su carrera y ya, ahí quedó. Entonces usas pasado simple. Correcto, 10. Ahora, seguimos con los ejemplos. Los ejemplos nos alegran la vida y nos iluminan. Podemos usar el presente perfecto o el pasado simple para hablar de estados. Pero acá viene la diferencia. Vamos a usar el presente perfecto para hablar de un estado que existió en el pasado y todavía existe. ¿Te das cuenta? Presente perfecto es para hablar algo del pasado, pero que aún continúa en el presente. El pasado simple no. Es para hablar solo del pasado. ¿Ok? Entonces, y usamos el pasado simple si el estado ya no existe más. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo comparativo vamos a usar el verbo know, que significa conocer. Y vamos a usar el presente perfecto para empezar. I have known him most of my working life. I have known him most of my working life. I have known him, lo he conocido, most of my working life. Most of, la mayoría de, my working life, mi vida laboral. Eso, como has usado el presente perfecto, eso implica que tú todavía sigues trabajando y que lo conoces, pues, desde que has empezado a trabajar, toda tu vida laboral. Entonces, el hecho de que uses el presente perfecto indica que a tu interlocutor le da una idea de que, este verbo todavía sigue trabajando, no se ha retirado. Ahora mira cómo uso el verbo know para referirme a una situación que ya terminó. I knew him, lo conocí, ¿ves? La primera es I have known him, lo he conocido. I knew him es lo conocí. When we were both working in Bolivia. Cuando ambos, when we were, nosotros, both, ambos, we were both working in Bolivia. Estuvimos trabajando en Bolivia. Entonces, si usas el pasado simple, quiere decir que ya
tu chamba en Bolivia ya terminó, ya no estás ahí, pero ahí lo conociste en ese pasado, cuando chambeabas en Bolivia, ya no chambeas en Bolivia, usas entonces el pasado simple. Siguiente ejemplito, pero vamos a usar esta vez el verbo belong, ¿ok? Belong, que significa pertenecer. I have belonged to the tennis club since we moved here. ¿Qué das a entender con esto? Que todavía pertenecemos al club. ¿Qué dice? We have belonged, hemos pertenecido al club de tenis, to the tennis club, since we moved here, desde que nos mudamos acá. Tú te has mudado con tu familia, vivías en Comas y ahora te has mudado a Chorrillos. Y por Chorrillos hay un, o a Miraflores, digamos, que ahí está, hay una cancha de tenis, si mal no recuerdo, un club de tenis. No me acuerdo cuál es el que está ahí. Bueno, ya, está el club de tenis. Entonces, desde que te mudaste a Miraflores, te mudaste y también te compraste tu membresía al club de tenis. Y desde que te mudaste a Miraflores, estás raqueteando en ese club de tenis. Entonces, como esa situación todavía está conectada al presente, estás usando el presente perfecto para darle a entender a tu interlocutor que todavía perteneces al club. Pero, ¿qué tal si ya no perteneces al club? ¿Cómo le doy a entender a mi interlocutor que esa situación ya pasó? Simplemente usado el pasado simple. Escucha, we belonged to the tennis club in the village we used to live in. Living significa vivir. We used to, solíamos vivir. Entonces, nosotros pertenecimos to the tennis club, al club de tenis, in the village, en este caso en el pueblo en el que solíamos vivir. Y como has usado el pasado simple, tu interlocutor va a entender que ya no vives en ese village, que estás en otro lado, pero perteneciste, que ya terminó eso, al club cuando vivías ahí. Ahora que vives en otro lado, pues ya, obviamente por razones de espaciales, de que no te puedes desplazar hasta allá, ya no perteneces a ese club tenis, ¿ok? Siguiente, última diapositiva, pero antes de pasar a la última diapositiva, vamos a dar los saludillos y luego vamos a poner para la despedida unas frases, la centella, vamos a poner, ¿ya? ¿Qué dice acá? ¿Cierto que en Lurigancho todos paran con su Biblia, dice Jean-Pierre Rey? No sé, ¿cómo será? Con Alex Lora. Edison Javier, ¿cuándo es la transmisión con Alex Lora y la Mirza? Se está refiriendo a nuestra amiga Mirza Mendoza y a Pavel Yávar. Alguna vez, supongo, ya lo retomaremos. Gracias, Edison Javier, por el recuerdo. Anderson González Ceballos, hola Anderson, sí, hola, extrañaba tu picture ahí de un tipo encapuchado. Hola, profe, ya volví después de 3 meses. ¡Gah! Dice. Edison Javier dice, oh, me bingo, porque él viene justamente del bingo hot. Oh, me bingo, dice. Correcto. Antonio UPN, profe, para hacer una conversation in Yamadation, dice. Ok, muy pronto vamos a activar las llamadas. Luego de que hayamos terminado con todo el repaso de los presentes, y yo sé que, y para comprobar que ustedes ya conocen todas las lecciones, activaré las llamadas para entablar conversaciones en English, mi estimado Edison Javier. Muy bien. Antonio UPN, profe, ¿y cómo dono estrellitas? No es necesario. Lo importante es que en tu casa aprendas y estés practicando English. Carmen Fernández, un saludo en inglés. Hi, mom. I love you so much. So I greet you with all the love I have for you, my dear mother. ¿Ok? Gracias, mami. Richard Camposano, profe, qué gusto ver que alguien se toma el tiempo para decir así, sí, así. Keep up, muy bien. Keep up significa continúe, continuar con el trabajo. Muy bien, muy bien. Empezamos entonces con la última diapositiva, ya que hemos saludado a la gente. Gracias por estar conectados. En los noticieros a menudo escucharás o leerás que los eventos son presentados en presente perfecto y los detalles en el pasado simple. ¿Te acuerdas de la lección en la que vimos, que va a estar grabada ahí en el canal de YouTube y en mi página de Cholo Oculto, sobre el presente continuo y el presente simple? ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Que el presente simple era, se usaba para narrar los detalles, perdón, los acontecimientos importantes en una narración, para contar los acontecimientos importantes en una narración, y el presente continuo para brindar los detalles. En este caso, si queremos reportar algo del pasado, los detalles se reportarán con el pasado simple y los eventos principales con el presente perfecto. ¿Ok?
Por ejemplo, mira, se me ocurre ahorita darte un ejemplo inventado, ¿ya? Relacionado con Trump y Biden, pero ¿cómo lo podría hacer? A ver, algo como diciendo como que Trump y Biden están... have been... No se me ocurre, no se me ocurre. Sorry, sorry, debí haber preparado con tiempo. Pero vamos mejor a los ejemplos que ya están preparados. A ver. Para esta oración vamos a usar los verbos die, be, live. Live, perdón, live. Die, morir, be, ser o estar, live, vivir. Dice, the film star Jim Cooper has died of cancer. He was 68 and lived in Texas. Mira, es una noticia ahorita impactante. Ah, ahí está. Un ejemplo con Trump y Biden. Imagínate que Biden gana. Entonces sería, Biden has won the elections. Biden ha ganado las elecciones. ¿Ok? Biden has won the elections. Algo ahorita que ha pasado ahorita, ahorita. Por eso las noticias son así. Las noticias te dan información reciente. Biden has won the elections. Y los detalles. He got, en pasado, él alcanzó, he got more votes than Trump. Más votos que Trump, para decir una obviedad. Entonces, ven los detalles. He got, que es el pasado de get. He got more votes. Ya va en pasado simple. Pero la noticia principal. La cabecita de la noticia va en presente perfecto, porque eso es lo que te captura, algo que ha pasado hace poco. Para denotar algo que ha pasado hace poquito y que tiene una implicancia con el presente, usamos el presente perfecto. Por ejemplo, ahí, The Film Star Jim Cooper, la estrella de cine Jim Cooper has died of cancer, ha muerto de cáncer, es una noticia última. Y los detalles, en pasado simple, he was 68, tenía 68 años. And lived in Texas. Y vivía en Texas. Y la noticia continúa. Otra noticia. Para esta noticia vamos a usar los verbos return y land. Return lo vamos a usar para el encabezado, que va a ir en presente perfecto porque es algo calientito. Y land lo vamos a usar en pasado simple porque es el detalle de la noticia. Entonces, US Space Shuttle. Space Shuttle es cohete espacial. Esto se usa generalmente en Gran Bretaña, Space Shuttle. En Estados Unidos dirían rocket, cohete. ¿Ok? Rocket. Shuttle es una palabra más británica. Entonces, US Space Shuttle, el cohete americano, US es americano, Atlantis, llamado Atlantis, has returned safely to Earth. Ha retornado con mucha seguridad a la Tierra. O sea, exitosamente, sana y salva, pues no, no ha explotado ni nada. Has returned safely to Earth. Esa es la noticia importante. Como es el encabezado, va al presente perfecto. Ahora los detalles. It landed in Florida this morning. Aterrizó pues en Florida esta mañana, ¿no? Y Florida, porque ahí está la NASA, ustedes saben. Otra más. A teacher from Oslo has become the first woman to cross the Antarctic alone. Oslo es la capital de Noruega. Si nos ubicamos en el globo, está, digamos que en la zona norte, arriba del Ecuador, bien arriba del Ecuador está Noruega. Oslo, el Antártico está debajo. Entonces, pues esta señora ha sido la primera profesora, maestra, en cruzar el Antártico, el océano, ¿se entiende? Solita, sola. A teacher from Oslo, que es la capital de Noruega, Oslo, has become the first woman. Se ha convertido en la primera mujer. Ah, los verbos become y take. Become, llegar a ser, take, tomar, ¿no? Has become, se ha convertido en la primera mujer to cross the Antarctic alone, en cruzar el océano Antártico sola. Y ahora los detalles de la noticia, en pasado simple, pues ya tú sabes. It took her 42 days, le tomó 42 días, to make the crossing with her dog team. Tenía un grupo de perros, sus mascotas, que le ayudaban en las faenas. No sé cómo su dog team le puede haber ayudado. A ver, déjame a buscar algo simplemente porque en la última clase cometí una barrabasada y dije que single handed era con una sola mano y single handed significa sin ninguna ayuda. So, voy a buscar para no meter la pata. ¿Qué cosa es dog team? ¿No vaya a ser una especie de equipo especial? No, sí, un equipo de perros, ¿no? A ver, dog team, dog, dog team, dog team. Perros entrenados, pues amaestrados, que de alguna forma les sirvieron, no sé cómo. De repente se los comió, no, no, no. No, 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 dog team no, no hay nada que tenga que ver con dog team.
Bueno, entonces, continuábamos con esto. Entonces ya ves los detalles, ¿no? Y Tucker le tomó 42 días to make the crossing, efectuar el cruce de la, o sea, no se refiere con su equipo canino, más llamémoslo propiamente, su equipo canino, with her dog team. Entonces hemos finalizado la lección, vamos a enviar los saludos finales y voy a poner centella, ya que hemos terminado la lección de inglés. Amor de arena, a pedido de Edison Javier, me parece, no, ya no me acuerdo quién me pidió, pero iba con mucho cariño. Guardamos y dejamos de compartir. Y ahora estoy yo solo ahí. Anderson González Ceballos dice, profe, yo quería aprender chino mandarina. ¿Cómo haríamos para que me enseñe? Ahorita estoy aprendiendo ruso, así que cuando acabe las lecciones de inglés voy a enseñarles ruso. Hold on, hold on. Algún día aprenderé chino. Profe, póngase chullo, pe, pero lo estoy lavando, pues, mi brother, lo estoy lavando. Lo estoy lavando, Edison. Estoy lavando. Se ensució con la machica que estaba comiendo en la tarde. Carlitos Mesa dice, profe, tarea para nosotros, escribirle el inglés. Sí, por favor, escríbanos el inglés. Armando Ticona Benavente, I learned English with the culture Cholo. Muy bien, Armando Ticona, buena aplicación del inglés. ¿Qué dice, profe? Masacre en Texas. Ay, caramba. Massacre in Texas. No, 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 hace tiempo que estoy. ¿Qué fue, o Cholo? Dice Rodrigo Ordóñez. Acá peo, Rodrigo, enseñando inglés. Ahora, si usted votó por Trump o por Biden, yo soy Cholo, yo voto por, voy a votar por aquí por algún candidatejo peruano. Profe, ¿cuántas preguntas de inglés vienen en la uni? Ninguna pregunta de inglés viene en la uni, pero sí, cuando ya seas un ingeniero, las mayores oportunidades laborales se te van a aparecer si conoces y dominas el idioma inglés. Así que está, vete, ve preparándote desde ahora, mi estimado. Por último, dice Javier, profe, ¿para cuándo las clases de las estudiantas de las sirenitas? Muy pronto vamos a hacer directos desde los cuartos de las muchachas. ¿Qué dice aquí? José Alberto, profe, una pregunta fuera del tema. ¿Qué hago si mi flaca está embarazada? Pues averiguar el sexo, si es niño o niña. Sí. Julio César, la papichigua, yo me estaba emocionando, pensé que la padula estaba en este directo. Buena clase, profe. Muchas gracias, Julio César. Entonces, con esto nos despedimos. Gracias a todos. Se les quiere, mañana nos vemos con otra clase y así todos los días, hasta terminar todo el idioma inglés. Nos vemos, suerte, muchachos. Hasta mañana.